Hola, ahora sí. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con el tutorial de reclutamiento, de nuevas tendencias en el reclutamiento seguro. Mi nombre es Guillermo Sicileo, yo soy del staff de la CNIC. Yo trabajo en el área de I+D, de investigación y desarrollo de la CNIC. Me acompaña Erika Vega, quien es con quien vamos a dar en conjunto este tutorial. Erika es consultora senior en Socium y es gerente de ingeniería en MSIH Networks y es miembro del board del directorio de la CNOG. Y bueno, vamos a estar durante toda esta sesión de la mañana juntos hablando de estos temas de reclutamiento seguro. Antes de empezar con el tutorial, bueno, comento los otros tutoriales en paralelo que hay durante la mañana. Ahora en el Salón 9 de Julio está la actividad de Hackathon. En el Salón Joao Avalanche 4 está la actividad de Aceptación Universal y DNS Hackathon. Y en el Joao Avalanche 3, el taller interactivo de cómo administra la CNIC tus recursos de Internet y cómo puedes influir en ello. Y bueno, y acá vamos a empezar con el tutorial de nuevas tendencias en recruteo seguro. Bueno, voy a empezar con la presentación. Si me pueden poner la... La idea de esta sesión es que nosotros vamos a presentar algunas cosas básicas para poner el contexto del tema de cuáles son primero cuáles son los incidentes de reclutamiento más frecuentes, por qué se producen, cómo solucionar eso, cuáles son las cosas que hoy en día se están utilizando para mejorar la seguridad en el reclutamiento en Internet, la seguridad de BGP. Y después de algunas exposiciones un poco más teóricas que tienen que ver con cómo funciona Internet y cómo podemos mejorar eso, bueno, vamos a mostrar hacer algunas demostraciones prácticas y bueno, vamos a tener también, cada tanto vamos a ir haciendo cortes para que puedan hacer sus preguntas y consultas sobre el tema. Bueno, mientras esperamos que pongan la presentación, como les decía, lo que vamos a ver en esta primera parte es cuáles son los incidentes de ruteo más frecuentes que ocurren en Internet y qué propuestas hay hoy en día para solucionarlo. Bueno, qué es lo que se viene haciendo y cuáles son, más tarde vamos a ver después del coffee break, qué es lo que se está proponiendo para solucionar esas cuestiones. No, esa no, la de nuevas tendencias en el reclutamiento seguro.
Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a empezar a hablar es qué son los incidentes de ruteo más comunes, cuáles son, ¿no? Entonces, por empezar, tenemos... ¿Por qué se ve así? ¿Esto qué es, un PDF o es...? Bueno, pueden... Porque... No, entonces, fíjate si puedes poner una de acá. Algo que no es que tiene animaciones, las topologías van teniendo. ¿La mandé a slides? No, pero ella sube en el PDF, la página. Pasa que no tengo... Bueno, entonces, como les decía, los incidentes de ruteo más frecuentes. Vamos a ver eso, vamos a comenzar viendo ese tema, qué son los incidentes de ruteo que ocurren generalmente en Internet. El primero que vamos a mencionar es el secuestro de rutas. ¿Qué es el secuestro de rutas? Bueno, el secuestro de rutas es el... Estamos autorizados a anunciar, o sea que anunciar prefijos que por alguna razón no deberíamos anunciar a Internet o que no estamos autorizados a hacer, ¿no? Y eso puede ser por error en la configuración o intencional, o sea, hay de los dos clases, uno puede estar, digamos, hay casos de las dos, tanto de secuestro de rutas de forma intencional como secuestro de rutas por error en la operación. Estos son los más comunes, ¿no? Por error en la operación es algo que se da bastante seguido, pero también hay casos que han hecho secuestro de rutas con una intención específica, como por ejemplo, se ha utilizado para robar criptomoneda, para redirigir DNS y secuestrar, digamos, un prefijo donde están DNS o resolvers públicos y hacer bueno, cambios en eso y entonces redirigir el tráfico hacia otro lado y demás. ¿En qué consiste esto? Supongan, bueno, esto es una topología de sistemas autónomos conectados entre sí, donde tenemos, por ejemplo, que este cliente que está acá, el de la izquierda, quiere llegar a la dirección 2001 DB8 FF00 2.2.20. Ese cliente está conectado al sistema autónomo 65501. Si se fijan, para llegar a esa dirección 2001 DB8 FF00 2.20, el que está anunciando ese prefijo es el sistema autónomo 65510, ¿sí?
Ese tiene el prefijo 2001 DB8FF00:2.2.40, o sea, está anunciando un /40. Y bueno, cuando el 65510 anuncia el /40, el 65502 lo aprende y lo anuncia a su vez al 65501. Entonces, el sistema autónomo 65501 va a tener en su tabla de ruteo el 2001 DB8FF00:40 y el ASPath que va a seguir es 65502-65510. ¿Sí? Eso sería lo habitual. Ahora, entonces el cliente lo manda a su default gateway, digamos, supongamos que es un cliente del 65501 y ese lo va a pasar al 502 y el 502, como también lo tiene en la tabla de ruteo, lo va a pasar al 510. Ese es el comportamiento esperado. Ahora, ¿qué pasa si de repente el 65509 comienza a anunciar el prefijo 2001 DB8FF00:48? Ese prefijo, como pueden ver, es más específico que el anterior, es un /48 en vez de un /40, o sea que normalmente ese prefijo va a tener precedencia sobre otros. El 65509 lo va a anunciar y si el 65502 no tiene medidas configuradas, tiene filtros, pero quizás eso no lo ha contemplado, bueno, va a aprender del 65509 el 2001 DB8FF00:48 y lo va a poner en su tabla de ruteo. ¿Y qué va a hacer además? Como ese es el mejor camino que ve, porque es más específico, lo va a anunciar también. Entonces, ahora el 65501 va a tener dos entradas en la tabla de ruteo, una para la /40 que tenía de antes, la 65510, pero ahora aparece esta que está en rojo, que es la 2001 DB8FF00:48, y el ASPath ahora, bueno, va a ser 65502-65509. Entonces, con esto, cuando el cliente quiera llegar a la dirección 2001 DB8FF00:20, DB8FF00:2.2.20, cuando quiera llegar a esa dirección, el camino que se va a producir es este, y eso es justamente un secuestro de ruta, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahí, simplemente con anunciar ese prefijo y que pase hacia los otros sistemas autónomos, podemos secuestrar las rutas. Podemos hacer que el tráfico, en vez de ir a donde tiene que ir, vaya a nuestro sistema autónomo. Y entonces, bueno, a partir de ahí podemos hacer diferentes cosas con el tráfico que pasa por ahí, ¿no? Uno podría, bueno, desde analizar el tráfico hasta interferir con eso. Supongan que, no sé, si eso fuera un sitio de un banco, por ejemplo, bueno, uno podría quedarse con las credenciales o hacer distintas cosas con eso. Uno puede reinyectarlo y en internet y que el cliente no se dé cuenta de que está entrando a otro lado porque uno solo analiza el tráfico y lo redirige. Bueno, distintas cosas que uno podría hacer. Pero como ven, eso que parece, bueno, un secuestro de rutas parece algo complicado, en realidad es muy sencillo. BGP no tiene en sí mismo mecanismos para determinar quién puede y quién no puede anunciar ese prefijo, por ejemplo. Entonces, si el 65509 decide anunciarlo y el 65502 no sabe si eso está bien o no, porque es un peer que le está anunciando prefijos, bueno, lo va a aceptar y lo va a anunciar a otros. Y eso es justamente lo que sucede, ¿no? Ese es el caso más común. Otro caso de incidentes de ruteo es las fugas de ruta. Este es un poco distinto, pero también es bastante común, que lo que sucede es que normalmente cuando tenemos distintas relaciones, como es relación en la interconexión de sistemas autónomos, tenemos distinto tipo de relaciones. Por ejemplo, tenemos tránsitos y tenemos peerings. Entonces, uno normalmente tiene algunas reglas que tiene que cumplir, como por ejemplo que los prefijos aprendidos de un tránsito IP o de un proveedor no deberíamos anunciarlos a los peerings.
Y lo mismo al revés, o sea, lo que yo aprendo por el peering no lo tengo que anunciar a los proveedores de tránsito, ¿sí? Yo lo que aprendo por el tránsito o por el peering sí lo anuncio hacia los clientes, hacia aguas abajo, digamos, pero no hacia arriba. Entonces, cuando, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Los prefijos aprendidos de un proveedor no se deberían anunciar a otro peer o a otro proveedor, y los prefijos aprendidos de un peer no se deberían anunciar a otros peers ni a otros proveedores. Y entonces, si esa regla no la cumplimos, se puede producir una fuga de rutas. En este caso, por ejemplo, tenemos el 65511, el sistema autónomo de arriba, que sería el proveedor de tránsito de los dos de abajo, del 536 y 537. Y esos dos, el 536 y el 537, tienen un peering. Y cada uno anuncia sus propias rutas. El 65536 anuncia tanto a su proveedor de tránsito como al peering su propia ruta, que es la 2001DB8-10/40. Y el 65537 anuncia la 2001DB8-20/40. Eso está perfecto. Ahora, el problema es cuando el 65537 aprende la ruta del 65536, si no hay filtros configurados, bueno, eso va a traer problemas, porque lo que aprende lo puede reanunciar y entonces ahí se produce una fuga. Porque el 65537 aprende de la 2001DB8-10 del 65536 y si la reanuncia a Internet, bueno, va a hacer que el camino, por ejemplo, en este caso, como es la misma longitud de prefijo, probablemente no ocasione demasiados problemas, pero si esto fuera más específico, haría que el tráfico comience a fluir por el 65537, ¿no? Entonces, no solo es un camino que es subóptimo, sino que va a saturar los enlaces y otra vez estamos teniendo cosas que no queremos, por ejemplo, que el tráfico entre dos sistemas autónomos pase por un tercero, por ejemplo. Bueno, eso es un problema. Normalmente estas fugas de ruta son por error en la operación y lo que sucede es que se fuga una gran cantidad de rutas. Por ejemplo, muchas veces lo que sucede es que una tabla completa de ruteo de Internet se filtra y se propaga por un enlace que no debería y eso trae problemas de ancho de banda, incluso porque, bueno, en vez de anunciar lo que tenía que anunciar, estoy anunciando toda la tabla completa de Internet, entonces todo empieza a fluir por ahí, satura los enlaces y demás. Bueno, eso son básicamente los problemas de ruteo que queremos resolver, que necesitamos hoy en día tener soluciones para eso. Acá tengo un gráfico que son del Observatorio de Manners, que son los principales incidentes de seguridad. A la izquierda está cómo es a nivel global y a la derecha en la región del ACNIC. Como ven, el que dice primero Route Misoriginations es lo que llamamos secuestro de rutas nosotros, o Route Hijacks, es el más común. Lo que se ve como positivo es que en el último año, esto es de septiembre 23 a 24, ha ido decreciendo la cantidad de incidentes, pero si ven a nivel global, estaba en 1000 y ahora está en 500 más o menos incidentes de ruteo por año. Y en Latinoamérica bajó de más de 100, de 150 a un poco menos de 100, serán 80, no sé. Bueno, ¿eso por qué baja? Fundamentalmente por las acciones y por la concientización de los operadores sobre estos temas y, bueno, las acciones que tienen que tomar los operadores para protegerse de estos problemas. Bueno, se ha dado un paso bastante grande. Esto, si lo miramos mucho más atrás, estábamos en el orden de 5.000, por ejemplo, incidentes por año. Bueno, esto, como decía, lo pueden ver en el Observatorio de Manners, que es de donde tomé estos datos. Y bueno, ¿y qué podemos hacer para mitigar estos incidentes más concretamente? Bueno, ahora
Le voy a dar la palabra a Erika para que nos comente cómo podemos empezar a resolver estos problemas. Hola, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Continuamos entonces con esta parte para seguirle dando forma a lo que les comentaba Guillermo hace un momento con respecto a estos incidentes que se presentan, digamos que los incidentes más comunes que tenemos, muchos de los incidentes que día a día se presentan a nivel de la parte de enrutamiento son un poco pensando en no hacer el mal, sino porque de pronto generamos alguna mala configuración y podemos llevarla a que se convierta en un incidente como lo que mostraba Chicho hace un momento. Cuando tenemos estos incidentes, tenemos que tener presente que cada vez que generamos estas malas configuraciones, por ejemplo, o bueno, si ya lo hacemos de una forma más consciente, sea como sea, son configuraciones que van a afectar a todos los peers con los que nosotros nos conectamos. Recordemos que Internet es una red conectada a nivel global y cada una de la información que nosotros generamos desde nuestra infraestructura va a ir a afectar otras redes con las que estamos conectados. A medida que nosotros vamos teniendo más conexiones en nuestra infraestructura o nuestra red, pues vamos generando también más información que esas redes que tenemos fuera, pues van recibiendo también y las vamos a afectar con cada una de esa información que nosotros vamos recibiendo. Entonces, hay diferentes mecanismos que existen, que en eso nos vamos a centrar en el tutorial de hoy, para darle o imprimirle esa seguridad a nivel de BGP, que nosotros sepamos qué mecanismos podemos tener o para visualizar si de alguna forma nosotros estamos haciendo alguna configuración incorrecta o si estamos recibiendo también algo que no debemos recibir de nuestros otros peers. Hay un marco a nivel global que se llama MANERS, o las normas mutuamente acordadas para la seguridad en enrutamiento. Este marco fue generado, pues se empezó a difundir con el apoyo y el liderazgo de Internet Society, y este marco lo que busca es proporcionar soluciones cruciales e importantes para que nosotros podamos reducir esas amenazas a nivel de lo que es enrutamiento, las amenazas más comunes, que dentro de estas amenazas más comunes tenemos estas que les mostraba Guillermo en la gráfica, el tema de secuestro de rutas, tema de generación de road leaks y el tema de pronto de anuncios también de IPs falsificadas. Al tener este marco, bueno, ya nos centramos en algunos programas en específico y en algunas acciones que se deben seguir para primero un poco empezar a despertar conciencia, que vayamos identificando cuáles son estas amenazas, los incidentes, lo que puede generar al nosotros tener alguna mala configuración en nuestra infraestructura y el daño que podemos hacer en las otras redes que están conectadas. Promover una cultura de responsabilidad dentro de las personas que manejamos o administramos redes, que nosotros conozcamos que es una responsabilidad colectiva, así como funciona Internet, que cada uno, digamos, que tengamos presente qué es lo que, cómo debemos actuar cuando tomamos esa responsabilidad de establecer interconexión con otras redes externas. Demostrar capacidad al conocer cuáles son esas acciones que nosotros debemos generar para poder reducir esas amenazas o detenerlas en el momento que se presenten. Y, bueno, pues proveer este marco a nivel mundial, porque es un marco a nivel mundial, en donde nosotros vamos a conocer unas acciones específicas que no son enfocadas para nada a nivel, digamos, de temas de adquisición de equipos, de compra, de insumos en nuestra infraestructura, sino acciones que nosotros debemos o podemos poner en marcha con algunas configuraciones a nivel lógico dentro de estos equipos que nos hacen toda la parte de enrutamiento a nivel de lo que es la capa 3. Entonces, pues mucho de esto que nosotros les vamos a hablar en todas estas 4 horas que vamos a tener de tutorial van a estar enfocados en acciones que se indican dentro de este marco de lo que es este programa de MANERS o las normas mutuamente acordadas para la seguridad de enrutamiento. Entonces, puntualmente, este programa se va a enfocar en darnos soluciones específicas a 3 clases de problemas
que uno es relativo a información de ruteo incorrecta, que como les mostraba Chicho ahorita, en los dos casos de secuestro de rutas o road leaks, fuga de rutas, pues información que nosotros podemos estar publicando hacia otras redes, ya sea por alguna mala configuración o de pronto ya con alguna mala intención, ¿no? Entonces, relativos a esa información incorrecta, lo que no se debe publicar o lo que no debemos recibir en nuestra infraestructura, relativos al tráfico IP con IP de origen falsificada, que no tienen, digamos, el derecho de uso de publicar algún recurso que no es de ellos o utilizando una IP propiamente de algún servicio que esté funcionando, que sea público a nivel de Internet, y relativos a la coordinación y a la colaboración entre las partes, los operadores de redes principalmente, que somos los que llevamos a cabo esas configuraciones en nuestra infraestructura y los que podemos actuar cuando tenemos algún tipo de estos incidentes. Siguiente. Este programa de Manners ha ido creciendo. El primer programa que se desarrolló para estas normas mutuamente acordadas fue el programa para operadores de redes. Digamos que en este programa entran todos los grupos de operadores de redes, es decir, proveedores de servicio de Internet, clientes finales, entidades, redes académicas, bueno, un grupo bastante amplio. Está el programa para puntos de intercambio de Internet, que ese programa para puntos de intercambio de Internet ya tiene acciones específicas para estos puntos de intercambio de tráfico que hay a nivel de cada país. El programa para proveedores de contenido y el programa para proveedores en la nube, que ya empiezan a ser también actores que van tomando importancia y que tienen que generar algún tipo de acción con esos servicios también que prestan a nivel de enrutamiento a sus clientes y la información que proveen por Internet. Y el programa para fabricantes, para todos estos vendors que tenemos de equipos de enrutamiento a nivel global. En nuestro tutorial nos vamos a enfocar en el primer programa, que es el de Manners para operadores de redes, en el cual encontramos cuatro acciones. Siguiente, por favor. Cuatro acciones que se indican en este programa. Cada programa tiene sus acciones específicas que se deben seguir según el rol que se tenga en Internet. En este programa se indican cuatro acciones, la acción de filtrado, la acción de anti-spoofing, la acción de coordinación y la de validación global. En la acción de filtrado, para cada una de estas acciones, de igual forma nosotros podemos, digamos que medir de qué manera nosotros estamos aplicando o cumpliendo cada una de esas acciones en nuestra infraestructura. A lo largo de nuestro tutorial ustedes van a entender o van a aprender cómo poder medirse, por ejemplo, en su infraestructura, cómo están en el porcentaje de cumplimiento de estas acciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de validación global. ¿Sí? Ahí es donde vamos a ver, digamos, esos mecanismos que operan para la parte de validación global. A nivel de filtrado, ustedes saben que en el borde de nuestra red, nosotros siempre ponemos filtros. Los filtros más comunes que conocemos son esos filtros de esas rutas, digamos que se conocen a nivel global, que no debemos recibir o anunciar, que son todos esos segmentos de direccionamiento IP, por ejemplo, que se utilizan para pruebas, los segmentos de direccionamiento IP privados, filtros, digamos, básicos, y luego nosotros vamos poniendo filtros más específicos con respecto a lo que queremos anunciar y queremos recibir. La parte de anti-spoofing, que ya es un poco basada en entender en qué puntos de nuestra infraestructura nosotros debemos hacer configuraciones para poder eliminar que desde nuestra red se genere algún tipo de anuncio con alguna dirección falsificada, poder evidenciar eso y también poder bloquearlo hacia lo interno de nuestra red, en qué puntos deberíamos hacer ese tipo también, que son unas configuraciones muy similares a las del filtrado. La parte de coordinación, que como les decía, ya es buscando en esa, enfocado en trabajar o desarrollar ese trabajo en conjunto entre los operadores de redes, qué acciones debemos hacer, como por ejemplo tener actualizada nuestra información en nuestra página web, la información de contacto de nuestros centros de operación de redes, de nuestros NOCs, qué información nosotros debemos estar actualizando, que es información pública y que se ve en estas bases de datos como lo que son JUIS, PIRINDB. Entonces, toda esa información, de qué forma nosotros la debemos tener actualizada para que cuando ocurra algún tipo de incidente se puedan comunicar con nosotros rápidamente
y se pueda dar una acción rápida a algún incidente que ya esté corriendo y podamos, digamos, que llevar a mitigar algún tipo de mala configuración. Y la parte de validación global, que es entender cuáles son esas acciones que nos van a ayudar a nosotros a publicar datos o información para que otras redes puedan validar que nuestra información o lo que nosotros estamos publicando es correcto, que es seguro recibirlo y cómo nosotros también podemos hacer esa validación con respecto a lo que recibimos de nuestros otros peers para saber si debemos dejarlo pasar hacia nuestra infraestructura o no, si es seguro y cuáles son esos mecanismos que nos van a ayudar a hacer esa validación de manera global en esas interconexiones. Siguiente. Ya. Listo. Ahí los dejo con Chicho. Bueno, gracias, Erika. Bueno, como decía Erika, la parte última esta que comentó de la validación global se basa básicamente en proveer información a otros sistemas autónomos para poder, para que los otros sistemas autónomos determinen qué información de ruteo, qué prefijos y qué cosas vamos a aceptar de otros, ¿no? Entonces, esta es la parte clave de por qué se introducen estas cosas, como RPKI o IRR, ¿no? Cómo obtener información más allá de nuestro sistema autónomo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, supongan que ustedes tienen una relación de peering entre el 65501 y el 65502. Dos sistemas autónomos que se van a comenzar van a configurar una sesión BGP y van a empezar a intercambiar información de ruteo. El 65501, por ejemplo, supongan que ustedes administran ese sistema autónomo. El 65501, bueno, ustedes saben qué es lo que deberían anunciarle a otros sistemas autónomos. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes administran esa red. Entonces, administran el 65501, saben qué prefijos tienen que anunciar. Saben cuáles son sus clientes, cuáles otras redes tienen ustedes conectadas a las que le quieren dar tránsito. Entonces, bueno, yo normalmente, si administro el router del 65501, puedo configurar filtros por prefijos, por comunidades, por sistema, por ASPath, lo que sea, pero voy a poder determinar, bueno, voy a anunciar estas redes, estos sistemas autónomos. Solo esto. Esto es lo que yo voy a anunciar. ¿Qué afecto cuando yo anuncio? Bueno, afecto el tráfico entrante, ¿no? Entonces, yo anuncio por BGP un conjunto de redes que son las que yo tengo detrás de mi sistema autónomo. Y eso es conocido. Ahora, ¿qué pasa cuando el 65501 quiere, como dijimos, bueno, no queremos dejar que cualquier cosa que haya por ahí nos anuncien, porque pasa lo que pasaba en las primeras slides del secuestro de rutas, ¿no? Entonces, si el 65502 me anuncia algo que no debería y yo lo acepto, bueno, estoy teniendo un problema, ¿no? Puede pasar esto que veíamos antes. Pero, ¿cómo hago para saber qué hay detrás del 65502? Por empezar, ¿cómo hago para saber qué rutas tiene el 65502? ¿Cuáles son los prefijos que el 65502 tiene y quiere anunciarme? ¿Cómo lo determino? Y más allá, si el 65502 le da tránsito a otras organizaciones, ¿cuáles son esos sistemas autónomos? ¿Qué prefijos tienen? Bueno, ¿cómo determino eso? Bueno, eso no hay manera de determinarlo en BGP por mecanismos propios de BGP. La forma de determinar eso, bueno, para eso se usan otras bases de datos y ahí es donde aparecen estas cuestiones como RPKI o los Internet Routing Registries. Entonces, cuando yo quiero saber qué es lo que otro sistema autónomo me debería anunciar, no lo puedo determinar. Cuando levanto un peering, le configuro BGP, el otro sistema autónomo va a empezar a publicar una serie de anuncios, pero yo no sé si eso está bien o está mal. No lo puedo saber solo con BGP. Entonces, para eso aparecen dos bases de datos, podríamos decir, que son los IRR o RPKI.
Los Internet Routing Registry son bases de datos donde las organizaciones publican sus políticas de ruteo. Y RPKI es una tecnología más nueva, bastante más nueva que los IRR, donde también de alguna manera las organizaciones publican qué prefijos van a publicar y con qué sistemas autónomos. Y eso es lo que nos va a servir. Yo creo, quiero que se queden con esto en la cabeza, si no conocen del tema y no lo han visto antes, esto es la forma más básica de pensarlo. O sea, yo necesito de una ayuda externa de chequear los anuncios de BGP contra algo, porque en BGP no lo puedo hacer. Solamente en BGP yo lo único que puedo hacer es aceptar o no cosas, pero no tengo un criterio. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, voy a tener consultas a bases de datos externas, después veo de qué manera esas consultas las hago y de qué manera configuro los filtros. Pero la idea es esa. Yo lo que recibo lo puedo chequear contra un IRR o contra la base de datos de RPKI y ahí determino si lo que me están anunciando está bien o está mal. Eso es todo el asunto. Entonces, los Internet Routing Registry, como decías, es algo que existe desde hace mucho tiempo, se empezaron a utilizar en los años 90, porque este problema también es conocido hace mucho tiempo, entonces las Internet Routing Registry hace mucho que existen. Hay una gran cantidad de Internet Routing Registry, que son, bueno, muchos de los que están allá a la derecha. La CNIC tiene su propio Internet Routing Registry. Y básicamente sirven para que las organizaciones, cualquier sistema autónomo, defina ahí cuáles son las rutas que va a publicar y otra serie de opciones que puede poner, pero más que nada, lo que uno utiliza de eso hoy en día es que cada sistema autónomo publica en el Internet Routing Registry cuáles son las redes que va a anunciar. Y a su vez puede publicar también los conjuntos de sistemas autónomos, los ISSEDs, donde define cuáles son también los conjuntos de sistemas autónomos que va a publicar. ¿Y para qué se usa? Bueno, los operadores usan esa información, otros operadores, o sea, yo publico mi información de mi sistema autónomo y los demás van a poder saber, ah, bueno, el sistema autónomo 65501 va a publicar, dice que publica estas redes en Internet. Entonces, yo ya sé que si llega a otra red, no está bien, porque eso no es lo que el sistema autónomo 65501 quiere hacer y lo ha publicado acá. Para hacer esta, entonces, yo puedo generar filtros con esa información y para eso muchas veces usamos herramientas automáticas que generan los filtros para los routers de manera automática tomando la información de algún IRR. Esto es un ejemplo de un registro. Los registros tienen ese formato. Por ejemplo, el de arriba es un route 6, es decir, es un objeto que describe una ruta de IPv6. Y entonces ahí, si ven, tienen el route 6, lo primero es el prefijo, que es 2803.99.10.2.8000/34. Ese prefijo, bueno, hay una serie de datos después, pero lo que interesa es saber cuál es el origin, y ahí dice AS64135. Esos dos valores, el prefijo y el origin, es lo fundamental de esto. Entonces, yo con eso voy a poder saber que si el prefijo me lo publica el 64135, eso está bien, y si lo publica otro, no está respetando lo que dice ahí. Entonces, ahí está ese chequeo que decía, que es lo que me permiten hacer los Internet Routing Registry. Básicamente, saber si un update de BGP que me llega, bueno, responde a eso o no. Ese es un ejemplo. Bueno, después abajo tienen un ejemplo de descripción de sistema autónomo, hay otros campos, pero lo principal con lo que se tienen que quedar es con eso, con el prefijo y el sistema autónomo de origen. Y por otro lado tenemos RPKI, como les decía, hay dos mecanismos, uno es el de los IRR, más antiguo, RPKI es más moderno, RPKI es más sólido desde el punto de vista de seguridad,
porque define una infraestructura de clave pública para ser usada en el enrutamiento en BGP, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, cuando la ACNIC o algún registro regional le da recursos, le da direcciones IPv4, IPv6 o sistemas autónomos a las organizaciones, a los miembros, además de darle las IPs, le puede dar un certificado digital para representar esas direcciones, asociado a esas direcciones. Entonces, la organización que recibe las direcciones va a tener también el certificado y va a tener una prueba verificable de su posesión. ¿Qué puede hacer con el certificado digital? Bueno, puede firmar cosas, puede firmar objetos. Y todo eso se puede validar desde el punto de vista criptográfico. O sea, ya al meter certificados digitales, estoy poniendo una capa de seguridad extra porque, bueno, yo puedo verificar después que si hay un objeto firmado con determinado certificado, bueno, puedo hacer toda la cadena para atrás, verificar que eso lo hizo la organización que corresponde o que es la que tiene el certificado asociado a esos prefijos, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos esa PKI de recursos, lo que tenemos en el RPKI básicamente es, ustedes que si son operadores, lo que más les interesa no es tanto la parte de criptografía y cómo funciona esa, sino quedarse con lo que tienen que saber de RPKI que les sirve para resolver estos problemas de ruteo. Entonces, ahí va a haber dos cosas. Por un lado, son los ROA. Los ROA son estos objetos que decíamos que podemos firmar digitalmente. Al tener la PKI, estos objetos que son similares a lo que veíamos en el IRR, ahora se pueden firmar digitalmente. ¿Y quién los va a poder firmar? Y solo la organización que tuvo los recursos, que tiene esos recursos. Entonces, los ROA son equivalentes a los ROAD o ROAD 6, donde definen básicamente cuál es el sistema autónomo de origen para nuestros prefijos. Es lo mismo que vimos recién, que veían el prefijo y el sistema autónomo de origen. Bueno, en el caso de los ROA es igual. Un conjunto de prefijos y un sistema autónomo de origen. Eso es lo que queremos definir. Y la gran diferencia en este caso es que están firmados con la clave privada del certificado. Quiere decir que solo aquel que tenga el certificado otorgado por el registro va a poder firmar esos objetos. Entonces, eso le da una capa de seguridad extra. Y todos estos ROA que vamos creando, cada organización que se conecta a Internet debería crear sus propios ROAs, toda esa organización después se publica, se queda en un repositorio en la ACNIC, que es público, y cualquiera lo puede bajar. O sea, es una base de datos pública que ustedes se la pueden bajar. La otra parte que suministra el RPKI es un mecanismo de validación de prefijos, que es lo que llamamos validación de origen. En los IRR eso no estaba tan claro, no estaba especificado, si bien hay herramientas que utilizan los IRR, no hay un estándar sobre eso. En el caso de RPKI sí, que es la validación de origen. Entonces, lo más importante por ahora es entender cómo creo los ROA, qué son los ROA, qué tengo que poner ahí, y luego vamos a ver la validación de origen, cómo funciona. Ah, antes, una cosa más. Hay dos modos de funcionamiento de RPKI, que son modo hosteado y modo delegado. En el modo hosteado, todas las operaciones criptográficas quedan en la ACNIC o en el registro, y en el modo delegado ustedes reciben la capacidad de firmar sus propios registros como una autoridad certificante. Normalmente lo que tenemos en la PKI de recursos es un certificado raíz que va a estar en el registro regional, en la ACNIC, y con eso la ACNIC firma estos certificados que le entrega a las otras organizaciones. Pero a su vez, algunas organizaciones podrían
decidir delegar esa capacidad de firmar a otras organizaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de la derecha sería una organización final que recibe el certificado y los recursos son firmados por DACNIC. En el de la izquierda, la organización podría recibir la capacidad de firmar a su vez para otras organizaciones y hacer esa delegación. Normalmente en la CNIC la mayoría de las organizaciones utiliza modo hosteado, que es donde todo el mantenimiento de esta infraestructura de PKI está basada en el registro y ustedes actúan a través del portal de mi LACNIC. Y toda la parte de criptografía, los rollovers, la expiración de las ROAs y todo eso lo maneja automáticamente el sistema. Y el usuario solo se tiene que ocupar de mantener los ROAs. Hay organizaciones grandes que por ahí trabajan con distintos registros regionales, con distintas regiones, y entonces pueden necesitar usar esta cuestión que decía del modo delegado. Y entonces puede tener su propia SEAP, su propia autoridad certificante, y que va a depender del registro regional y va a usar un protocolo que se llama UpDown para conectarse con la autoridad certificante de la CNIC y luego van a intercambiar la información usando ese protocolo. En el caso de Brasil, por ejemplo, este es el modelo que utilizan. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Y acá lo vemos un repasito de lo que estuvimos hablando. Lo primero que vimos fueron los incidentes de secuestro, los incidentes principales de ruteo, que son los secuestros de ruta y los leaks. Luego, Erika, hablaste de manos. La parte de las mejores prácticas enfocadas en esas cuatro acciones que debemos seguir como operadores de redes, sabiendo que en esas cuatro acciones, de las cuatro, nos vamos a enfocar en la parte de validación global, que es entender qué mecanismos debemos utilizar para realizar nosotros la validación a nivel de la información que recibimos de las otras redes externas, no acciones que podemos aplicar netamente en nuestra infraestructura para nosotros validar el comportamiento de nuestra infraestructura o filtrar información que vamos a enviar a nuestros peers cercanos, sino validación a nivel de las rutas que nosotros originamos y cómo los mecanismos que vamos a utilizar para también publicar esa información para que otras redes externas puedan validar si son redes seguras o no. Entonces ya empezamos a entrar a los mecanismos para obtener información de otros sistemas autónomos, redes externas, que son los mecanismos que les habló Chicho, la parte de los Internet Routing Registries y RPKI, que vamos a ir desarrollando esto en más detalle a medida que vamos a ir avanzando. La idea es que Chicho ahorita les comentó la parte general, cuáles son cada uno de estos mecanismos y qué información es la que nos provee. Ahora lo que vamos a ver o a entender es cómo opera cada uno de ellos y cómo nosotros podemos, utilizando estos mecanismos, ir visualizando o aplicando información para la configuración que nosotros ponemos en nuestros equipos, en nuestra infraestructura. Esto lo vamos a ir explicando apoyándonos de algunos demos que les vamos a mostrar, como si estuviéramos configurando algún equipo, qué información nosotros vemos, por ejemplo, de un Internet Routing Registry, qué información nos muestra a nivel de qué rutas se publican o qué rutas, cómo se están segmentando y cómo podemos utilizar esa información. Y lo mismo en la parte de RPKI, si nosotros ya empezamos a hacer validación, Chicho les explicaba los dos modelos que hay a nivel de cómo se podría utilizar esta parte de RPKI, esta validación de origen, utilizando el modo delegado o el modo hosteado. El modo hosteado es el modo que más se utiliza. Si nosotros somos dueños de recursos de direccionamiento IPv4, IPv6, tenemos algún número de sistema autónomo o solamente tenemos direccionamiento,
el modo que más utilizamos es el modo hosteado, es decir, utilizando el sistema que tiene la CNIC para hacer esta validación, nosotros solamente generando estos certificados criptográficos, los ROAS, que les mencionaba Chicho, estos certificados, estamos entregando información para que este sistema se alimente y se muestre esta información a nivel global para darle alguna calificación a las rutas que nosotros publicamos, indicar si es una ruta válida, si es una ruta inválida o no encontrada, que eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Para las personas que están conectadas en Zoom, que están conectados remoto, por favor recuerden, nosotros estamos ahí pendientes, si quieren escribir alguna consulta o alguna pregunta, tienen la parte o el segmento de Q&A para que escriban ahí sus consultas, nosotros las vamos respondiendo ahí mismo y ustedes, los que están en la sala, se pueden acercar a los micrófonos que están en los pasillos y ahí pueden ir haciendo la consulta que requieran en el momento y las vamos aclarando. En realidad, la idea es que en el tutorial vamos a ir teniendo estos repasos, que ustedes aprovechen estos momentos para que podamos, a lo largo del tutorial, acuérdense, son 4 horas, que podamos ir aclarando los puntos que, no sé, tal vez no hayamos sido tan claros. En este momento estamos entrando a revisar 2 mecanismos, que ahí es donde vamos a utilizar esta parte de los demos y luego nos vamos a enfocar en entender un poco más o en desarrollar el otro mecanismo, que es la parte de RPKI, que es un poquito... bueno, tiene, digamos, que más aristas y cosas que nosotros debemos entender si, por ejemplo, podemos o queremos tener una infraestructura de validación a nivel de nuestra red. No sé, ¿hay alguna otra cosa más para sumar? Listo. Si quieres, explico yo esta parte y tú explicas la parte del demo o explicas esta tú. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo usar la información con un ejemplo. Bueno, supongamos que tenemos este ejemplo de peering, que es 2 sistemas autónomos, el 65501 y 502, y los prefijos que tiene cada uno, el 2001DB820/48 y 200.0.113.0/24, y del otro lado el 2001DB810/48 y 199.0.0.0/24. En este caso, si esos sistemas autónomos tuvieran la información publicada en un IRR, ¿cómo podría consultar yo? Bueno, una forma muy básica es consultar a través, usando el comando juiz, podría consultar al IRR de la CNIC y con esa sintaxis que ven ahí es pedir, por ejemplo, cuáles son los prefijos IPv6 que tiene el sistema autónomo 65502. Fíjense que de esa manera tan simple yo puedo sacar la lista de prefijos que el sistema 65502 dice que va a publicar con él como sistema autónomo de origen. ¿Cómo saco esa información o de dónde saco esa información? Bueno, de lo que el sistema autónomo 65502 publicó en el IRR. Recuerden que estamos todo el tiempo diciendo esto. Estas bases de datos sirven para que un sistema autónomo diga qué cosas quiere publicar en Internet con su sistema autónomo. Entonces, los otros van a poder consultar el IRR y sacar esa lista. Así como IPv6 arriba y IPv4 abajo. Entonces, obtenemos todos los prefijos de IPv6 e IPv4 y una vez que tenemos eso, configuramos esos filtros en los routers. Bueno, esto sería el modo más manual. Esa sintaxis que está ahí de cómo poner el signo de admiración, el 6 o el G, lo pueden consultar ahí abajo en ese link donde está explicado. ¿Qué pasa con un caso un poquito más elaborado, donde no solo tenemos 2 sistemas autónomos, sino que tenemos un sistema autónomo como el 65502 que le quiere dar tránsito a algunos de sus clientes. Y entonces cuando haga el peering entre el 65501 y 65502, el 65502 quiere anunciar los prefijos de sus organizaciones que están conectadas.
Bueno, eso es un modelo válido también, ¿no? El 65502 le da tránsito a tres sistemas autónomos. ¿Cómo hace para decirle al 65501 que quiere anunciar eso? Bueno, lo que puede hacer es crear un objeto en el IRR que se llama ASSET, que es lo que decía antes, que es un conjunto de sistemas autónomos, o sea, describir qué sistemas autónomos voy a tener en ese ASSET. Y ese ASSET, en este caso, por ejemplo, le pusimos como nombre a ese tránsito, entonces lo que va a saber el 65501 es quiénes son los sistemas autónomos que están a los que el 65502 le quiere dar tránsito. Lo que hace el 502 es simplemente listar ahí los sistemas autónomos a los que le quiere dar tránsito y luego cuando registra ese ASSET, los otros sistemas autónomos van a poder consultar cuál es el conjunto de sistemas autónomos a los que da tránsito. En este caso, ponen 65509, 65510 y 65511. Y los otros sistemas autónomos lo que van a hacer es expandir esa lista y consultar los prefijos, no solo el 502, sino de los otros tres porque están listados ahí. Como vimos antes, cómo sacar los prefijos de IPv4 y IPv6, bueno, lo haríamos para cada uno de los sistemas autónomos que dice la ASSET, con eso tendríamos la lista completa de prefijos que deberíamos filtrar o permitir del 65502. ¿Cómo se crean los ASSET en Milagnic? Bueno, hay una parte que es, cuando ustedes habilitan a usar el IRR, el IRR de Lagnic tiene una particularidad que no es todo manual, sino que la mayoría es automático. La mayoría se toma a partir de la información de RPKI. Pero sí está esta parte de ASSET que ustedes la pueden crear y esto es manual. Entonces ahí ustedes describen, bueno, el nombre de la ASSET y en la segunda fila dice AS Members, ahí es donde ustedes van poniendo los miembros que va a tener ese ASSET. Esto es muy usado, sobre todo por algunas de las CDNs que hoy en día piden que ustedes creen la lista el ASSET donde ustedes ponen los miembros o las organizaciones, los sistemas autónomos a los que les van a dar tránsito. Bueno, y luego, una vez creado, queda algo así, como lo que ven ahí. Por ejemplo, esto es de la CNOG. Acá este es un nombre arbitrario, que estos, por ejemplo, son los ASSET que en el laboratorio en la tarde lo van a poder ver, donde están algunos de los sistemas autónomos. Este es un ASSET creado por la CNOG, donde los miembros son, por ejemplo, el sistema autónomo 28.000, 28.001, 12.654 y 19.6615. Y el otro es otro ASSET que se usa para el laboratorio, por ejemplo, donde hay otros sistemas autónomos también listados. Básicamente de eso se trata la creación de la ASSET. Ahora vamos a ver cómo se usa. Entonces, una vez que tenemos el ASSET creado, lo que vamos a poder hacer es consultarlo y, como les decía, que por cada uno de los sistemas autónomos que están listados ahí, tendríamos que expandir y sacar los prefijos IPv4 y los prefijos IPv6. Bueno, hay una herramienta que facilita mucho eso, que es esta que dice ahí, BGPQ4. Cuando ustedes consultan el IRR, le ponen el IRR que están consultando, en este caso la CNIC, y le ponen una lista de acceso, por ejemplo, un nombre, y el ASSET, que es lo que está ya en negrita. Bueno, con eso va a generar una lista de acceso directamente, ya va a hacer todo esto que les decía, de ir consultando cada uno de los sistemas autónomos, tomar las redes, y ya les genera en este caso es una prefix list, en el primer caso para IPv4, en el segundo para IPv6, es lo mismo, pero les está generando ya la lista que podrían aplicar en la configuración del router, ¿no? Esto después lo ponen
en el prefix list, en el BGP, y ya les queda configurado el filtro de entrada para la conexión con ese sistema autónomo. O sea, si yo me voy a conectar con el sistema autónomo 65502, hago esto y ya tengo las listas creadas para aplicar en la entrada de la configuración, ¿no? En el BGP. Este formato Cisco, este comando permite distintos formatos, pueden Juniper, MikroTik y otros. Pero bueno, básicamente esto estamos viéndolo en modo manual, a la tarde van a ver cómo automatizar estas cosas, pero con esto ya tienen un montón de información. Lo que queríamos antes, que dijimos, bueno, ¿cómo sé yo lo que está detrás del 65502? Bueno, ahora lo sé. El 65502 me lo está diciendo en el ASSET y yo con estas herramientas lo estoy pudiendo extraer. Bueno, esto es una variante donde yo lo que genero en vez de una prefix list es una SPath, que también, bueno, es un comando un poco distinto, donde también tengo el ASSET que está ahí, por ejemplo, donde los miembros son los que están en negrita, 28.000, el que vimos recién, ¿no? Es ese que les mostré, que dije que era el ACNOG. Y con esto lo que hago, con esta sintaxis que está ahí, le pongo bueno, una lista de sistemas autónomos y me va a generar un filtro por ASPath, que es esta expresión de regular de abajo, donde digo, bueno, que permita desde lo que empieza con el 65.000, luego cualquier cosa y que termine con el sistema autónomo de origen, los cuatro que están ahí, que son los miembros del ASSET. Es decir, que me va a permitir cualquiera ese path que te finalice con esos cuatro sistemas autónomos. Bueno, vamos a ver un pequeño demo de esto y acá después vamos a ver la parte de cómo sería la parte de RPKI, de validación de origen. Primero vamos a ver un pequeño demo de esto. En este demo les vamos a pedir que nos ayuden ustedes con la información. Vamos a irles mostrando, vamos a entrar a hacer un demo de la parte de IRR. Entonces, como les mostraba Chicho ahorita, cómo poder hacer esas consultas con lo que nosotros publicamos en el IRR. Entonces, si alguno de los que están en la sala o de los que están conectados remotamente se animan a darnos, por ejemplo, su número de sistema autónomo, si saben que en algún momento ustedes ya han registrado o han creado algún registro, algún objeto en el IRR, recuerden que en la parte, en el IRR, en estas bases de datos, de Internet Routing Registries, tenemos los dos objetos que más vemos o visualizamos ahí, que son los objetos Route y los objetos Route 6. El objeto Route son estos segmentos de direccionamiento IPv4 que nosotros publicamos, utilizamos, que publicamos en nuestras rutas, y los Route 6, los segmentos IPv6 que publicamos. Entonces, si alguno se anima en la sala a acercarse al micrófono y darnos el número de sistema autónomo para poder validarlo acá y poder irles explicando cómo hacemos esa consulta, por favor, para que se acerquen en el micrófono, o los participantes que están conectados remotamente por el Zoom también nos pueden dejar su información desde el chat. O simplemente, bueno, si no están seguros de que ya se crearon o están creados los objetos, nos pueden indicar el número de sistema autónomo y validamos qué información es la que nos está mostrando el IRR, ¿no? Entonces, a ver, vamos, despiértese. Acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es la consulta que mostraba antes. Hice este juiz al IRR de la CNIC. Y acá lo que estoy mostrando es, busco un objeto que es el maintainer, que es todos los objetos creados por este maintainer, y entonces me va a tirar, por ejemplo, todos los objetos que tiene creados la CNIC.
Ese es son todos los objetos Route y Route 6 creados por LACNOG. En este caso, por ejemplo, lo están viendo ahí, el 2803-9910-32. Route 6 solamente tenemos ahí. Solo Route 6. Uh-huh. Bueno, acá está el 9910-33, este es más específico, 9910-8000-34. Este es el 99C000-34. Tenemos un sistema autónomo que nos envían desde el Zoom. Dale. Genoveva Espejo nos envía el sistema autónomo 6568. 6568. Bueno, este es un sistema autónomo de Entel de Bolivia. Lo que vamos a ver es hacer esta misma consulta que hice recién, pero ahora usando este maintainer. El dato del maintainer. Cambiándolo. Y ahí vemos. Bueno, hay un montón de objetos. Ahí sí, tenemos un montón de objetos, sí. Esta es la consulta que hice. Los objetos acá tenemos un barra 22 con el sistema autónomo de origen 6568. Un barra 17 con el sistema autónomo 6568. Un barra 16. Un barra 29. Otro barra 16, bueno, un barra 32 en IPv6, y bueno, luego el sistema autónomo, y acá hay ASSET. ¿Ven? Acá tienen, por ejemplo, el ASSET clientes, que tiene todos estos sistemas miembros autónomos, estos miembros. La ASPIRS, que tiene, seguramente son los sistemas autónomos con los que hace peering, o los sistemas autónomos a los que les quiere dar tránsito con otros peers, AS providers, y bueno, ahí termina. Vamos a, por ejemplo, a ver si podemos expandir este que dice AS peers. Usando BGPQ4. Pero entonces, des en cuenta únicamente, bueno, en principio, digamos que no teníamos absolutamente nada de información. Por favor, pasa ahí al micrófono. Buen día. Buenos días. Mi nombre es John Tapia. Nombre y organización. De la empresa Access Bolivia. Gracias. El sistema autónomo AS26210. ¿26? 210. Anotalo para así terminar. Listo, lo tenemos acá, vamos a hacer la consulta y ya miramos el 26210. Tenemos solamente la información del sistema autónomo de una red, no sabemos, no tenemos nada de información de qué segmentos publica ese sistema autónomo o de qué otros sistemas autónomos tiene detrás para entregar, para dar tránsito. Aquí ya con este mecanismo, sabiendo que podemos utilizar esta base de datos a nivel global, nosotros únicamente teniendo la información del sistema autónomo, podemos hacer estas consultas y ya empezar a entender o a visualizar todo, si se dan cuenta ahorita con este ejercicio que estamos haciendo con el sistema autónomo que nos pasó Genoveva, la cantidad de segmentos IPv4 e IPv6 que se están publicando con ese sistema autónomo como origen, y adicionalmente también la cantidad de sistemas autónomos a los que les está dando tránsito, por ejemplo, con todos esos miembros que vemos en ese, en esos ASSET que ha creado. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo información o tenemos algún tipo de conexión con ese sistema autónomo, hacemos la consulta, bueno, ya podemos visualizar información que nos puede servir para saber cómo aplicamos esos filtros nosotros en esa conexión que tengamos ahí. Bueno, acá, por ejemplo, usé el comando este BGPQ4. ¿Te acerques más? ¿No se escucha? Pues no, porque está lejos. El comando BGPQ4, lo que hice fue consultar el ASSET. ¿Se recuerdan que habíamos visto que estaba este creado, por ejemplo? Lo que hago es
crear una lista por prefijos y ya me tira el formato, como dije, en el formato Cisco. Con los prefijos lo que hace esto es expandir el ASC y por cada uno de los sistemas autónomos sacar cuáles son los prefijos IPv4 e IPv6 en este caso. Este comando BGP4, como les decía, pueden usar otros formatos de salida. Por ejemplo, si le pongo -j me va a dar Juniper o -k7 MikroTik. Dependiendo. No sé si yo les pongo acá. -j. Lo pone ya en formato de Juniper, ¿no? Y si le pongo -k7. Lo voy a poner en formato MikroTik. Entonces, bueno, otra vez con esto lo que ustedes hacen es sacar, se van a conectar con tu sistema autónomo, saben cuál es ese ASC que tiene el otro sistema autónomo, porque eso normalmente lo que hace la otra organización es publicarlo en PeeringDB, toman eso, con eso generan esto y ya directamente aplican estas reglas en el router, ¿no? Entonces, de esa manera ya sí tienen una forma de obtener la información que el otro sistema autónomo dice qué es lo que va a publicar. ¿Cuál es el otro sistema autónomo que anotaste? 26.210. No, me dice que no debe ser de la región. Ese sí es de Bolivia. Si es 26.210, ¿está bien? ¿Sí está bien? Sí. Y es de una empresa de Bolivia. Ah, capaz que no tiene nada en el RR. Bueno, en el caso de 26.2.10 no está dando nada, así que probablemente no tenga objetos en el IRR. No sé si habrán creado los objetos o no. Recuerden que ahorita de este mecanismo que les estamos hablando de IRR, si nosotros tenemos recursos que nos ha asignado LACNIC, la forma como nosotros creamos estos objetos en el IRR es utilizando el sistema de MiLACNIC, el sistema de administración que nos entrega LACNIC para administrar los recursos. Nosotros ingresamos a MiLACNIC y en el costado izquierdo vemos en la parte de servicios el IRR. Ahí nos va a dar la opción de seleccionar IRR y la opción de crear estos objetos, los objetos Route y Route 6, los objetos Route. Ahí tendríamos que indicar los prefijos IPv4 que nosotros estamos anunciando con nuestro sistema autónomo de origen, que en este caso sería el 26.202, y los objetos Route 6, los prefijos IPv6 que estamos publicando. Cuando nosotros hacemos la creación ahí por el sistema de MiLACNIC, esta información es la que se va a enviar para actualizar las bases de datos a nivel global de IRR y para que nos aparezcan en estas consultas. Entonces, ahí vimos dos casos que nos sirvieron bastante bien para nuestro ejercicio. El caso del sistema autónomo que nos envió Genoveva, en donde pudimos visualizar varios objetos Route, Route 6 y ASCs creados, indicando miembros para sistemas autónomos a los que da tránsito, y el caso de este sistema autónomo al que digamos que hay que hacerle la tarea para ingresar al sistema de MiLACNIC y crear los objetos. Algo que quiero recordarles es, nosotros en la mañana vamos a estar revisando en detalle, teóricamente, utilizando estos demos, estos mecanismos. En la tarde vamos a tener el laboratorio práctico, va a ser en esta misma sala, y el laboratorio práctico en el laboratorio de ruteo seguro y validación de origen
vamos a estar con otros, con tres tutores, con Santiago Agio, Silvia Chávez y Nicolás Antonielo, y ahí vamos a ver práctica, ya ahí sí prácticamente, y ustedes van a tener acceso a máquinas virtuales donde ustedes van a poder realizar configuraciones y visualizar cómo funcionan estos mecanismos. De hecho, hasta haber simulado un ataque y cómo mitigarlo. Entonces, todo esto se va a ir complementando también con el laboratorio que vamos a tener en la tarde. Otra cosa importante es que el jueves, la sesión de consultas, el día jueves, bueno, vamos a estar a lo largo de todo el evento, igual por acá, por si ustedes quieren que miremos en detalle algo de todo lo que nosotros les estamos hablando en este tutorial, pero puntualmente el día jueves vamos a tener una sesión que es una sesión de consultas, va a ser a las 4 de la tarde. Sí, después del break. Después del break, del segundo break. Y en esa sesión de consultas ustedes van a poder, digamos, durante la semana lo que hayan estado ustedes mirando dentro del sistema de Milagnic, haciendo consultas con los mecanismos que nosotros les estamos entregando el día de hoy, mecanismos para que ustedes puedan hacer validar cómo está el tema de su publicación de prefijos o si están publicando esta información en estas bases de datos, si han creado sus ROAS, si han creado sus objetos en el IRR, que puedan ese jueves estar en esa sesión de consultas para que nos hagan consultas más específicas a nivel de su infraestructura, o si no, también, no solamente pueden ser preguntas, sino también para que ustedes nos cuenten sus casos, si en algún momento ya han puesto a andar el tema de validación de origen, que es lo que vamos a ver ahorita, o han creado o han tenido algún problema en la creación de sus objetos o de sus ROAS en el sistema, pues que no lo puedan comentar en esa sesión también. Media hora, vamos a pedirle que nos ponga. ¿Que nos ponga aquí? En el timer ahí. ¿Se puede resetear el contador al tiempo que falta para las 11? 23 minutos. Sí, 23 minutos sería. 23, sí. Y a las 11 salimos al primer break. A las 11 vamos a ir al break, entonces. Bueno, entonces esto. Lo último que hice ahí fue hacer una consulta. Este es el sistema autónomo de LACNOG y ahí se acuerdan que hoy habíamos visto todos los objetos de LACNOG y estaban estos tres prefijos. Bueno, también acá podría hacer este filtro y ya si me conecto con LACNOG yo sé qué redes me va a anunciar LACNOG, que son estas tres. ¿Qué va a hacer este filtro? Bueno, que si me anuncia otra cosa no lo va a dejar pasar. Entonces, ahí estoy evitando el problema, el primer problema que vimos, el problema de hijack. Como ven, no es tan complejo, ¿no? Una vez que uno conoce las herramientas, las usa y las puede empezar a aplicar, las puede hacer en forma manual o lo puede hacer en forma automática. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con la presentación. Vamos a volver a lo que estábamos. Y ahí, bueno, acá les dejo las referencias de lo que estuvimos viendo, del IRR, algunos artículos sobre cómo hacer peering y con IRR, la herramienta BGP4 y el IRRD. Y documentación general de Milagnic, por si van a crear los objetos, lo tienen ahí. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Erika para que hable de lo que es la validación de origen con RPKI. Vos me vas diciendo cuando paso. Listo. Entonces, ya digamos que con esta parte anterior cerramos el mecanismo, el primer mecanismo, que es la parte de IRR, y acá nos vamos a centrar a ver la parte de cómo utilizamos el otro mecanismo, que es un poquito más complejo, nos da un poquito más de herramientas y de información para hacer esa parte de validación de las rutas. Entonces, es la validación de origen. Esto está súper ligado con esa acción 4, la validación global que tenemos en el programa de manos. Siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué es lo que contiene una infraestructura de validación. Recordemos que ya habíamos hablado de los dos modos que se pueden utilizar para hacer la validación, el modo delegado y el modo hosteado. Acá yo les voy a explicar, independiente modo, sea el modo que sea,
cuáles son los componentes que intervienen para entregar esa información que nosotros vamos a obtener utilizando RPKI. Entonces, tenemos nuestro router, nuestro equipo de borde, en el cual nosotros aprendemos todas las rutas de las conexiones que tenemos. Tenemos nuestra tabla de rutas a nivel de BGP. Cuando activamos BGP, empezamos a conocer todas las rutas con las conexiones que hemos activado con nuestros peers. En ese router también pues vamos a tener toda la información que nosotros configuramos para publicar toda la información que tenemos internamente en nuestra red. A ese router, digamos que nosotros vamos a tener conectado un caché validador, esto en el caso de que nosotros empecemos a realizar o queramos empezar a hacer validación en nuestra infraestructura. Hacer validación en nuestra infraestructura empieza a tomar sentido, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos o publicamos información de varios sistemas autónomos. Entonces, si nosotros somos un proveedor de servicio de internet, está bueno que nosotros tengamos una infraestructura de estas de validación, así vamos a poder empezar a obtener información de qué estado de validez tiene cada una de las rutas que nosotros recibimos en nuestra tabla de rutas de BGP. Ahí vamos a tener entonces localmente algo que llamamos caché validador, que el caché validador es un software que nosotros vamos a instalar en un servidor normal, y ese caché validador lo que nos va, o la función que va a tener, es que va a estar sincronizándose con los repositorios a nivel global que tienen los registros de internet regional. En este caso pues ponemos a LACNIC, nuestro registro de internet, pero en ese repositorio está la información de todos los registros de internet a nivel global, de ARIN, de AFRINIC, de RIPE, APENIC y ¿me falta algún otro? No, y LACNIC. De los cinco registros de internet que tenemos a nivel global, ese repositorio, ¿qué información es la que va a contener ese repositorio? Va a tener la información de esos certificados criptográficos que nosotros generamos. Entonces, ese repositorio va a tener la información de todos los ROAs que se han generado, de los recursos que se han asignado a nivel global. Sí, ahí vamos a ver todos esos, esos ROAs. Vamos a poder, el caché validador va a poder traer localmente a nuestra infraestructura esa información y la va actualizando. Cuando el caché validador trae localmente esa información, él se la podrá dar a conocer a nuestro router, a los diferentes routers que nosotros tengamos, que tienen activado el BGP en nuestras conexiones externas. Se la va a dar a conocer, el router va a estar consultándole al caché validador esa información y vamos a empezar a visualizar un atributo nuevo a nivel de BGP. Ese atributo nuevo le va a entregar un estado a cada una de las rutas donde nos va a indicar en esa tabla de enrutamiento grande si esas rutas que nosotros estamos visualizando ahí son válidas, inválidas o no encontradas, que ya les voy a explicar más adelante de qué se trata o qué información es la que se toma para darle ese calificativo al estado de la ruta. Entonces, los routers van a estar solicitando esa información a los cachés, la información o esa conexión con el caché validador y, digamos, entre los diferentes routers, se va a estar dando utilizando el protocolo RTR y ahí es donde nosotros vamos a estar viendo ese atributo nuevo dentro de nuestra tabla BGP. Ahí ya estamos visualizando algo que no se tiene normalmente en el BGP normal y es poder tener esa información del estado de validez de todas las rutas que nosotros tenemos ahí. Y eso solamente lo conseguimos activando este mecanismo de RPKI en nuestra infraestructura. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. En el Zoom, si tienen alguna pregunta, también recuerden que pueden dejar las preguntas ahí en la sección de Q&A. Bueno, una vez que los routers empiezan a recibir esa información del caché validador, de ese
software que nosotros tenemos ahí, que recuerden que ese caché validador es el que se conecta con los repositorios y viene a traer toda la información de los ROAS, de esos certificados que se han generado. Bueno, nosotros vamos a poder visualizar, trae la información, digamos, van a tener una tabla en donde van a tener la información del prefijo, ¿sí? ¿Cuál es si es un prefijo completo que se está entregando o se está desagregando, si es el prefijo, digamos, de manera sumarizada? En este caso, nosotros les estamos dando el ejemplo de un prefijo IPv4, 200.0.112.0. Este es un /22, pero se está desagregando en /24. ¿Mm? Y el sistema autónomo con el que se está originando, se está publicando esa ruta, es el 65.501. ¿Sí? Ahí entonces, utilizando los mensajes que nosotros tenemos en BGP, que son los mensajes update, vamos a empezar a recibir esa información por medio de esos mensajes update, vamos a empezar a recibir esa información de nuestro caché validador. Cuando él recibe esa información del prefijo que se tiene, de si se está recibiendo de manera sumarizada o desagregada, y del sistema autónomo que está generando ese prefijo, él va a entregar ese estado de validez a cada una de las rutas que tenemos en nuestra tabla de enrutamiento. Tenemos esos tres estados de validez que nos entrega RPKI: el estado válido, el inválido y el no encontrado. El válido, puntualmente, él va a estar, cada vez que reciba información de ese segmento, de esa red, él va a estar validando que eso coincida con el largo máximo, es decir, que efectivamente nosotros le estamos diciendo que solo lo desagregamos en prefijos 24. Si en algún momento lo vemos desagregado en un prefijo diferente, él va a decir: aquí algo está mal. Y validando que se siga publicando y que cada vez que nosotros recibamos información de esa ruta, se esté recibiendo con el sistema autónomo de origen 65.501. Ahí entonces ya podemos ver un poco el caso que nos explicaba Chicho de secuestro de rutas cuando recién iniciamos nuestro tutorial, que venía otro sistema autónomo y empezaba a publicar el prefijo y ahí ese ASPAT cambiaba. Ya recibiendo esta información, efectivamente él también va a ver en nuestra tabla de rutas que algo está mal, que el sistema autónomo de origen cambió, y la podría calificar como una ruta inválida. Entonces se hace para saber si es válido, entonces vamos a ver que efectivamente coincida con el sistema autónomo de origen y con el largo máximo o con esa desagregación que nosotros le estamos haciendo al prefijo. Si no lo estamos desagregando, bueno, con el prefijo con el que se estaría publicando, como les digo, acá se está desagregando en prefijos 24, pero si no se estuviera desagregando, pues que fuera ese prefijo 22. Inválido, pues ya se los expliqué también, cuando la información de ese ROA o de ese certificado criptográfico no coincida con esos dos principios, sistema autónomo de origen y cómo se está haciendo la desagregación. Y tenemos otro estado que en realidad es el estado que más podemos visualizar en la cantidad de rutas que nosotros recibimos en nuestra tabla de rutas, que es el estado no encontrado. Ese estado no encontrado se presenta cuando nosotros de esos segmentos de red no hemos generado los certificados digitales, no hemos generado los ROAS. Entonces, no quiere decir que sea algo inválido o algo que debemos filtrar, sino que simplemente pues no tiene su certificado o su ROA generado. Entonces, ahí ya tenemos esos tres estados inválidos, donde nosotros al visualizar esa información en nuestra tabla de enrutamiento, pues ya podemos tomar acciones también, ¿no? Que digamos que la más básica sería empezar a filtrar esas redes que estamos recibiendo con estado inválido, para no recibirlas en nuestra infraestructura. Siguiente. Bueno, entonces ahí vimos ya lo que contiene la infraestructura de RPKI. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle de cómo nosotros generamos esos ROAS, esos certificados, esos certificados digitales y que digamos que están cifrados criptográficamente. Teníamos en el IRR los objetos ROAD y ROAD 6. Entonces, si hiciéramos la comparación con el IRR, nosotros podríamos decir que el ROA
podría ser equivalente a uno de esos objetos, un road o un road 6, que en donde nosotros vamos a asociar un prefijo IPv4 o IPv6 a un sistema autónomo de origen para entregar la información a BGP para poder hacer ese chequeo. ¿Quiénes deberían generar esos ROAs? Todas las entidades, todos los proveedores de servicio, todos los operadores de redes que tengan o posean recursos IP. Entonces, si ustedes tienen asignados la cantidad de recursos IPv4 o IPv6 que tengan asignados, deberían generar sus ROAs, independientemente que ustedes tengan asignado un número de sistema autónomo o no. Porque en el caso que nosotros tengamos direccionamiento IPv4 o IPv6 asignado y no tengamos un sistema autónomo asignado, pues igual nosotros esa publicación de prefijos la hacemos. ¿Y cómo la hacemos? ¿Mediante qué? ¿Haciendo uso de qué? ¿Alguien? ¿Alguno me dice? ¿Nadie? ¿Por qué están así tan penosos? ¿Están dormidos? Bueno, hacemos uso de nuestro proveedor de servicio de Internet o de nuestro upstream provider, haciendo uso del sistema autónomo de nuestro proveedor de servicio de Internet, ¿no? ¿No? Cuando nosotros no tenemos sistema autónomo asignado, nosotros le entregamos nuestro direccionamiento IPv4 y IPv6 para publicar lo que nosotros queremos publicar hacia Internet y ellos lo que hacen es poner su sistema autónomo como origen y publicar los prefijos que nosotros estamos entregando. Entonces, independientemente que nosotros tengamos sistema autónomo propio o no, nosotros debemos crear esos ROAs. Esa creación de estos certificados de los ROAS también la hacemos dentro del sistema de MILACNIC, que es el sistema que tenemos para administrar los recursos que entrega LACNIC aquí a toda nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Para poder hacer esa creación, lo que necesitamos es tener los datos de acceso para entrar al sistema de MILACNIC. Recuerden que en el sistema de MILACNIC se utiliza, no tenemos diferentes usuarios para ingresar al sistema. Nosotros debemos tener el usuario técnico o el acceso del usuario técnico que va a ser el que va a tener acceso a estos servicios del IRR, del RPKI para hacer estos cambios. Hay otros usuarios que, por ejemplo, es el usuario administrativo o el que, digamos, le llega a la parte de facturación, que si nosotros ingresamos con ese usuario no lo vamos a poder visualizar en el sistema de MILACNIC. Había anteriormente, cuando para las entidades que no tenían recursos propios, por ejemplo, hay un montón de entidades finales que no tienen recursos propios, no han adquirido su direccionamiento IPv4 o IPv6 directamente con LACNIC, sino que todo lo que publican a Internet lo hacen por medio del uso de un segmento que les entrega el proveedor de servicio de Internet. Bueno, dependían de que este proveedor de servicio de Internet que les estaba entregando este segmento de direccionamiento IPv4 o IPv6 generara o creara esos ROAs, esos certificados. Eso, digamos, que venía trayendo varios problemas a nivel de la operación, porque por más que fuéramos nosotros clientes e hiciéramos la solicitud, bueno, eso podía demorarse bastante tiempo en que se crearan esos certificados o esos ROAs. A partir de una política que fue aprobada en el 2023, recuerden que acá se tiene el sistema de políticas de discusión abierto, donde tenemos unas políticas de asignación de recursos para la región. Hay un foro de políticas, el foro de políticas va a ser el día miércoles, y a partir de una propuesta que se generó de una política y que fue aprobada en el año en 2023, todos los usuarios que tienen subasignaciones, cuando a nosotros nos entregan recursos IPv4 o IPv6 que nos ha subasignado un proveedor de servicio de Internet, van a poder crear los ROAs desde el sistema de MILACNIC. ¿Sí? Entonces ya vamos a poder gestionar también esos recursos subasignados y poder crear esos certificados. Como les decía, también podemos tener organizaciones que no tengan sistema autónomo propio, solamente direccionamiento IPv4 o IPv6. Entonces, en ese caso, tienen que crear los ROAs, pero ahí tienen que tener presente cuál es el sistema autónomo con el que se está publicando esa información. Entonces, saber
el sistema autónomo o los sistemas autónomos con los cuales nosotros estamos publicando nuestras redes. En muchos casos nosotros no solamente tenemos conexión con un proveedor de servicio de internet, sino con varios proveedores de internet como backup. Entonces, saber cuál es el sistema autónomo de ellos para crear esos certificados indicando yo estoy publicando este prefijo IPv4 y lo estoy publicando con estos sistemas autónomos de origen. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, bien. Seguimos entonces. Listo. Entonces, recordemos que los dos principios que tenemos que tener en cuenta para la creación de los ROAS, ¿cuáles son? Por favor, que alguien se levante y me diga cuáles son, porque si no, voy a sentir que estoy hablando aquí con nadie. ¿Alguno? ¿Cuáles son los dos principios que tenemos que tener en cuenta para generar esos certificados? ¿Alguien? ¿Alguien del Zoom? ¿Alguien de la sala? ¿Alguien? 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 El que se levante se gana un premio. ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Nadie se va a levantar? Bueno, las dos cosas que debemos tener en cuenta para crear los ROAS son el sistema autónomo con el que estamos publicando nuestra ruta y de qué manera la estamos publicando, si de manera sumarizada o si la estamos desagregando. Son los dos principios que se van a tener ahí para que se pueda hacer la validación. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, tenemos esta red IPv4, la red 203.0.112.0, máscara 22. Entonces, esa es mi red, la red que me ha asignado la CNIC. Tengo este direccionamiento IPv4 de milagro, porque ya no se tiene direccionamiento IPv4, pero tengo ese direccionamiento IPv4. ¿Y cómo lo estoy publicando? Lo estoy publicando hacia todas mis conexiones con mis upstream provider, con mis proveedores de servicio de internet o mis proveedores de tránsito. De manera sumarizada, estoy publicando todo el prefijo 22 o lo he desagregado porque estoy utilizando, por ejemplo, redes 24 para publicar otros servicios y segmentándola. Entonces, si la estoy desagregando, pues de esa manera debo generar el ROA. ¿Con qué sistema autónomo se origina? Y siempre también tener presente si siempre es el mismo sistema autónomo de origen, como el ejemplo que les ponía, si tenemos diferentes proveedores, por ejemplo, somos una entidad final y tenemos diferentes proveedores de servicio de internet, estos proveedores tienen cada uno un sistema autónomo diferente. Entonces, si se está generando, se están publicando esas redes por diferentes proveedores de servicio de internet, yo debería generar esos certificados, esos ROAS, para cada uno de esos diferentes sistemas autónomos con los que se está originando. ¿Listo? Si nosotros no hacemos eso y en algún momento generamos el ROA para uno de los proveedores de servicio de internet indicando el sistema autónomo de origen y el otro proveedor de servicio está anunciando también nuestros prefijos con su sistema autónomo, lo que nosotros vamos a hacer ahí es invalidar nuestra ruta. Porque cuando nosotros generamos el ROA, nosotros estamos entregando información. En las redes que se hace validación, pues simplemente van a ver nuestra red y cuando lo vean anunciado con otro sistema autónomo de origen con el que no hemos creado el certificado, pues lo van a ver o lo van a tachar como un anuncio inválido. ¿Listo? Lo único que debemos respetar es esa política, tener claro cuál es el sistema autónomo con el que estamos publicando nuestra red y de qué manera lo estamos haciendo. ¿Listo? ¿Dónde podemos crear nuestros ROAS? Bueno, ya les había indicado ahí, no sé si se puede hacer un poquito de zoom. Estamos acá viendo en la pantalla el sistema de Milagnic. Como les decía, acá yo les estoy mostrando el ejemplo desde el sistema. Nosotros desde la CNOC tenemos asignado, la CNIC nos entregó a la CNOC, a la Comunidad de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, un segmento IPv6 y nosotros tenemos acceso a este sistema para administrar ese prefijo, ese recurso. Entonces, cuando ingresamos ahí al sistema de Milagnic, ingresamos a la parte de servicios. Y si se dan cuenta, ahí tenemos enlistado lo que nosotros podemos hacer para administrar ese recurso. Nosotros nos estamos entrando, ya pasamos por la parte de IRR, si ven ahí en esa parte, ahí es donde nosotros creamos los objetos de esos segmentos IPv4 y IPv6 que publicamos.
y tenemos la parte de RPKI. Entonces, cuando damos clic en la parte de RPKI, si te vas ahí un poquito más a la derecha, entonces lo que nos va a pedir es cuál es el prefijo que yo recibí y si lo estoy desagregando. Si yo estoy publicando el prefijo, tengo un prefijo, en este caso lo estamos haciendo el ejemplo con un prefijo IPv6, si ven abajo, 28032.99.10.4.32, y yo no estoy desagregando ese prefijo, lo estoy publicando completo, el /32, pues simplemente en esa parte, arriba, porfa, ahí en esa parte voy a poner el largo del prefijo, que es 32, y el largo máximo 32, yo no lo estoy desagregando. ¿Y cuál es el sistema autónomo con el que estoy originando? Es la única información que nosotros tenemos que tener clara para crear los ROAs. Ya luego él nos da algunas otras opciones para crearlos, nos da la opción, por ejemplo, de crear muchos ROAs para un mismo sistema autónomo, que fue la que pasaste. Muchos ROAs para un mismo sistema autónomo, pongo el mismo sistema autónomo y pongo todas las redes IPv4 y IPv6 que estoy publicando con ese sistema autónomo de origen, o no más. Y cuando nosotros creamos, digamos, ponemos esa información, él nos va a ir enlistando cada uno de los ROAs que hemos ido generando, le damos guardar y luego al costado derecho nos van a ir apareciendo esos certificados que nosotros vamos creando en el sistema. Ahí no, si se dan cuenta, no es una tarea difícil. En este caso nosotros tenemos acá unos ROAs creados, estamos diciendo que tenemos un /34 en IPv6 y lo estamos desagregando en un /48, y ese está siendo publicado por el sistema autónomo 64.135, y también ese /34 desagregado en /48 lo estamos también publicando por otro lado, por otro sistema autónomo, que es el 64.136. Ahí creé los dos certificados indicando esos dos sistemas autónomos con los que estoy originando esa ruta. Cuando nosotros creamos estos certificados en el sistema de MILACNIC, nosotros no vamos a generar ningún tipo de daño a nivel de la operación, alguna caída en nuestra red, que tengamos miedo de que cuando ingresemos al sistema de MILACNIC creemos estos ROAs y vamos a afectar algo de lo que esté operando ahorita en nuestra infraestructura, no. Quédense tranquilos, acá lo único que estamos haciendo es entregando información a esa base de datos de los repositorios, de los registros de internet regional, para que empiecen a tener esos ROAs, esos certificados que nosotros generamos en esa base de datos, y se la entreguen, le empiezan a entregar esa información a todos los validadores que están activos a nivel global. ¿Listo? Ahí no es que nosotros generemos ese ROA y vayamos a tener algún tipo de caída de servicio, que después pase algo justo cuando estamos generando el ROA y nos echen la culpa a nosotros o creamos que por haber creado esos ROAs lo generamos nosotros. No, eso no pasa. Ya son las 11:03, entonces vamos a dejar hasta acá, vamos a tener un espacio del break. ¿Vas a presentar el break? Vamos a tener un espacio del break para que se despierten. Espero que en la segunda parte, por favor, hagan más preguntas, que comenten cuando los pasemos al micrófono. En la segunda parte vamos a ver un demo de la parte de RPKI, vamos a entrar a un validador, a un software de validación, vamos a ver también cómo podemos consultar esa información en ese software de validación. Esto es bastante interesante porque esto que vamos a ver acá es lo que vamos a poner en práctica en el laboratorio de la tarde. En el laboratorio de la tarde ustedes van a tener unas máquinas virtuales, van a tener validadores, van a poder configurar y ahí van a poder visualizar todo lo que les vamos a explicar ahorita. Bueno, entonces los invitamos a pasar al break. Son 30 minutos, el break es acá en el centro de convenciones. Volvemos a las 11:30 hora local. Para los que están en Zoom es 15:30 UTC, dependiendo de la zona horaria en la que están. A las 11:30 luego quería comentarles también los otros tutoriales que están empezando ahora, que es el de IPv6 Only en el Salón Joao Avalanche 4, en el Joao Avalanche 3, el de Administración de Recursos MILACNIC y el módulo de seguridad.
Y bueno, y aquí continuamos con el tutorial este de nuevas tendencias. En lo que viene vamos a ver una demo de RPKI y luego vamos a hablar de las nuevas propuestas que hay y de las nuevas tendencias hacia dónde va la seguridad en el ruteo. Bueno, los invitamos al break. Hasta luego.